aquí hace como 2 años que no nos venía el agua y sufríamos por el agua. Yo me tocaba comprar a la vecina retirado. A uno le duelen hasta las canillas, la espalda, estar jalando agua, sacando agua del pozo y hacer fila, que nos tocaba ir hasta las 8 de la noche, las 9, haciendo fila en el proyecto B, sacando agua del pozo. Los tocaba andar jalando el agua, tuto, donde todo lo salía difícil, costoso, de largo, a veces que se la dan con buena voluntad a uno y a veces no. El agua que estábamos tomando anteriormente nos estábamos enfermando los niños y para cocinar era muy, muy mala, pues porque tenía mal olor y estaba contaminada. A las mujeres, a los niños y niñas, se les delega la responsabilidad de abastecer de agua en el hogar. En las áreas rurales, donde no hay suficiente acceso, como en el municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, en Nicaragua, esta tarea puede representar hasta 2 y 3 horas para transportar el vital líquido. Esta realidad arrebata el tiempo que podría emplearse en actividades laborales, de educación y recreación, y por tanto, les limita sus oportunidades de desarrollo. Estuvimos gestionando siempre por un largo tiempo ante la alcaldía para ver si nos conseguían con algún proyecto, hay un programa, pues, un sistema de agua, pues, que queríamos mejorar, porque sí se hizo un sistema acá en el año 2003, se construyó un pequeño sistema, pues, que beneficiaba a 10 familias, pero el resto de la comunidad, pues, no tenían acceso al agua. Y el problema era que les tocaba, pues, viajar largo a traer el agua, pues, en época de verano. La respuesta la encontraron en ONGAWA, organización que interviene en Nicaragua bajo el enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento. Este modelo se viene desarrollando en el municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, y ha contado con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Apareció el programa de ONGAWA, pues, y nos dimos cuenta de que estaba ya en el municipio, pues. Luego ellos vinieron acá a la comunidad a hacer una reunión, hicimos una asamblea y empezamos, pues, a organizarlos. Hubo una asamblea muy grande aquí en Ayapa, donde la población asistió, casi un 70%. Esa asamblea fue muy buena porque se le explicó al pueblo cuál era la aportación de ONGAWA, qué iba a apoyar la alcaldía y cuál iba a ser el aporte que iba a dar la comunidad. La estrategia de intervención en estos territorios es bastante integral. Se mejora el acceso a través de la rehabilitación de sistemas de agua, pero también tenemos una estrategia de saneamiento integral que implica mejora de las infraestructuras de saneamiento a nivel familiar en las escuelas. Las familias de San Juan, Molejones y Ayapal aportaron una contrapartida económica y se sumaron con su trabajo a las obras para hacer realidad el sueño de acceder a agua potable en cantidad y calidad. Trabajé como jefa de cuadrilla en el San Juan. Mis funciones eran andar dirigiendo siete hombres, perdón, y andarles midiendo las tareas de la mañanita. Ahora pues tenemos agua de calidad y las 24 horas del día. Y pues muy contentos porque el agua es muy buena y es muy rica también el sabor. En el tiempo que íbamos al río, ahora ya lo ocupamos para otras cosas, por lo menos como de trabajar, buscar qué hacer. Usted sabe que en la casa tiene que hacer tantas cosas uno. Para la sostenibilidad de estas intervenciones, ONGAWA ha acompañado el fortalecimiento de capacidades de los comités de agua potable y saneamiento, instancias encargadas de la administración y gestión de los sistemas de agua en las zonas rurales. Además, ha incidido en mejorar la participación de las mujeres para la toma de decisiones en todo lo referido a la gestión comunitaria del agua. Nosotros hacíamos unos recibos así sencillitos, y ahora no, porque ahora tenemos acta, hay un control mejor porque ya no recibo membretados. Ya todo organizado, ya nosotros ya nos organizamos como CAC, ahora sí ya estamos reconocidos como CAC, ya somos nosotros juramentados ya. Nosotros contamos con la empresa del agua potable. Gracias a ONGAWA, ellos nos ayudaron
a formar, a crear la empresa para que fuera una empresa pues adscrita a la municipalidad, pero manejándola aparte. Aunque el agua es vital, no era lo único necesario para mejorar las condiciones de vida de salud de niños, niñas y adultos de estos tres territorios. De tal forma que se crearon las condiciones para lograr cambios de comportamientos en lo relativo a la higiene, tanto a nivel individual, familiar y de la comunidad. En el sector Los Blandones, en Ayapal, Luz Marina Manzanares, después de nuevos aprendizajes, se integró activamente al trabajo con la comunidad y asumió la responsabilidad de convertirse en promotora en higiene y salud. De esta forma, comenzó a visitar casa a casa a las familias que le fueron asignadas. Recibimos la capacitación y después nos reunimos y nos dividimos. Son 40 casas aquí de la Escuela América para acá arriba y nos tocaron a 8 casas, 8 familias cada una de las 5 promotoras. Y la vamos a visitar cada semana, cada 15 días. Las promotoras los hicieron la primera visita para ver cómo se encontraban el hogar de cada familia. Y el primer tema se trataba lo que era el lavado de manos. Nosotros teníamos que tener un estacionado de lavado de manos entre medio de la letrina con nuestro hogar. Y que en ese lavado de manos tenía que haber jabón líquido, tenía que haber una toalla y tenía que haber una pana. Para cuando nosotros vamos a la letrina, pues nosotros lavemos las manos y las sequemos allí y ya no entremos con las manos contaminadas a nuestro hogar. A través de la metodología Familias, Escuelas y Comunidades Saludable, conocida como FEXA Plus, las promotoras también capacitaron a las familias sobre higiene personal, disposición adecuada de excretas, manejo adecuado de desechos sólidos, uso adecuado de agua para el consumo humano, entre otros. Eran 8 temas los que ellas evaluaron con cada familia. Si nosotros en el siguiente tema no poníamos en práctica lo que ellos nos dejaron en el primer tema, entonces nosotros lo sacábamos una gotita triste. Y si nosotros poníamos en práctica lo que ellos habían dejado dicho, entonces nosotros lo sacábamos una gotita alegre en el segundo tema. Después de tomar en cuenta las recomendaciones y sugerencias de las promotoras FEXA, las familias de San Juan, Molejones y Ayapal cambiaron las gotitas tristes por gotitas alegres y ahora viven en entornos más limpios y saludables. Ahora la gente hacíamos malos solares, lo sentimos alegre pues porque el aseo se mantiene entre todos los vecinos. Como saben, en la escuela ya tenemos varios meses de estar trabajando con la metodología FEXA. Este proceso de saneamiento integral también se implementó en las escuelas, desarrollando procesos educativos con niños y niñas de primaria. Los niños tienen conocimiento, ¿verdad? Y los aplican, depositan la basura en su lugar. Hemos participado en campañas de limpieza. Es bueno lavarse las manos porque cuando nosotros nos lavamos las manos evitamos las enfermedades y protegemos mucho nuestra vida. Primer paso pues era mojarse hasta los codos y echarse el jabón y refregarse. Y ya comenzábamos a hacer todos los pasos. Después ya lo secábamos con un trapo o una toalla limpia. Un diagnóstico realizado por Ongawa en escuelas rurales reveló que la escasez de saneamiento y agua potable obligaba a las niñas adolescentes durante su periodo de menstruación a ausentarse de clases por no contar con las condiciones apropiadas. De tal forma que el tema de higiene menstrual fue incorporado al proceso de educación en prácticas de higiene en las escuelas Alfonso Cortés de Ayapal y las Américas de Los Blandones. Para mí ha sido algo muy importante porque es un tema que es bien complicado hablarlo con las niñas. En este periodo, ¿verdad?, que es la adolescencia, ya les viene el periodo y entonces creo que las personas que nos están ayudando con Ongawa es interesante porque ya las niñas impartieron el tema a ellos y ellas se sienten más en confianza, ya llegan a la casa, lo comparten con uno. Me ha parecido bien porque aprendimos cosas que nunca sabíamos. ¿Y entre tus amiguitas hablan de este tema? Sí, hablamos. ¿Qué se dice? Que si ya les vino, ¿ah? Que si se cambian la toalla sanitaria debidamente. Se dieron una serie de capacitaciones
donde nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas que anteriormente sabíamos o creíamos muy erradas de la higiene menstrual. Como para poner un ejemplo, creíamos nosotros que una niña o un adolescente no podía comer de todo andando en el periodo de su menstruación. De las intervenciones de UNGAWA en estos territorios, también se logró que 4,486 personas de las comunidades de Ayapal, San Juan y Los Molejones mejoraran el acceso a agua potable. Asimismo, 1,194 personas mejoraron el acceso a infraestructuras de saneamiento a nivel familiar y 1,375 niños y niñas de escuelas mejoraron el acceso a agua y saneamiento. UNGAWA reconoce el esfuerzo del gobierno local y las familias para mejorar sus condiciones de vida. Un reconocimiento especial a las mujeres de estas comunidades rurales por su valioso aporte para que hoy toda la comunidad goce del ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento.